Las Islas Canarias son tierra y agua, pero también, o junto a ello, son altura, viento y orientación. Las laderas orientadas al norte y noroeste son más frescas y húmedas que las laderas orientadas al sur. Y aquellas con orientación al sur, en general, son más secas. Conforme se gana altura, y aquí se gana enseguida, las temperaturas descienden, y en las islas de más altura, las nubes cargadas de humedad, arrastradas por los alisios del noroeste, casi parecen echar raíces en las laderas casi verticales. Las islas más bajas, Lanzarote y Fuerteventura, las más secas, no pueden cazar el agua de las nubes, como lo hacen sus vecinas, y por consiguiente carecen de la vegetación de las islas más altas y más occidentales. Es tan importante este fenómeno que una de las leyendas más conocidas de estas islas es la que nos habla precisamente del árbol del agua, el árbol de la lluvia, el árbol santo, el Garoé. Se cuenta que este árbol, en el tiempo de la conquista, en el siglo XV, destilaba la suficiente agua como para atender las necesidades de todos los habitantes. Cuando llegaron los primeros invasores, en 1405, comandados por Bethencourt, los guanches lo cubrieron con hierbas secas para ocultarlo a los invasores. Sin embargo, el secreto fue delatado por una joven que se enamoró de uno de los soldados españoles y los isleños exigieron venganza por su traición. Se dice que la joven fue condenada a morir, siendo el único caso conocido de pena de muerte en esta isla. Pero la leyenda del árbol del que manaba agua y que a más de uno, por aseverarlo, le costó pasar por el tribunal de la Santa Inquisición, no es tal leyenda. Es cierto que el árbol producía agua, y en cantidades suficientes para los habitantes del Hierro. El árbol era un gigantesco til, árbol único de la flora canaria, y pudo mantenerse en pie hasta que una tormenta lo arrancó en el año 1612. Las nubes, cargadas de agua, al entrar en contacto con las montañas, se ven obligadas a elevarse y producen un fenómeno de gran importancia que se llama científicamente la lluvia horizontal. Cuantas gotitas en suspensión que forman la nube entran en contacto con las maras de vegetación, se depositan en las ramas, hojas, musgos y líquenes de los árboles y arbustos. En el monte de los Realejos, en Tenerife, se colocaron dos pluviómetros en la misma zona, uno en un calvero y otro bajo los ramajes, ambos muy próximos, en el mismo área de la Urisilva. El primero recogió 955 mililitros de agua y el segundo, durante el mismo tiempo, 3.083 mililitros, casi
tres veces y media más. Es fácil comprender la importancia tan enorme que poseen estas zonas de vegetación, que se sitúan a media altura, entre los 900 y 1500 metros, en las islas donde el agua es el bien más preciado. Estas zonas de vegetación se llaman Monte Verde, por su verde esplendoroso durante todo el año. Los científicos la denominan laurisilva. Lamentablemente, ya quedan pocas zonas de Monte Verde en las islas, a pesar de todas las voces que se alzan en su defensa. Su importancia es inmensa. Captan y retienen el agua que no abunda por estas tierras. Fija el suelo en una geografía que, por su verticalidad, sufre una tremenda erosión. Pero junto a esto, es necesario situar el interés científico de la laurisilva. Estos bosques de hoja perenne están formados por especies que son reliquias de la virtualmente extinguida flora del Mediterráneo del Terciario, que ocupó el sur de Europa y el norte de África aproximadamente entre 14 y 40 millones de años. El laurel, el barbusano, el viñático, el marmolán, el madroño canario, la hija, el naranjero salvaje, el til, son algunos de los árboles que habitan estas zonas. Desgraciadamente, el estrago que se ha hecho ha sido enorme. En Gran Canaria solo queda el 1% del primitivo bosque verde. En Tenerife, menos del 10%. Tan solo en el interior de La Gomera y en las faldas exteriores de la caldera del Taburiente, en la isla de La Palma, quedan zonas extensas de esta selva tropical. Un paseo por el interior de un bosque verde produce tal cantidad de sensaciones que resulta sumamente difícil transmitirlas. Primero se siente en la piel un súbito frescor, un escalofrío producido por la humedad y la sombra. Luego se siente en el oído, cientos de pájaros aleteando y trinando entre infinitas hojas de miles de árboles. Luego se siente en la vista. Decenas de especies diferentes de árboles, arbustos, hierbas, helechos. Pájaros, cientos de insectos que aquí tienen su cobijo. Y así a nuestra vista surgen los aceviños, los follaos, los madroños canarios, parientes del nuestro, con su sorprendente colorido en la piel. El raro, por casi extinguido, barbusano, el ébano canario, cuya madera, apreciadísima, ha sido la causa de su casi extinción. Es importante al menos saber que estos árboles existen y que aún están aquí. Son árboles únicos, raros, diferentes a los que se ven en otras partes. El laurel, o loro, como se le denomina por aquí, y que nada tiene que ver con el loro de las serranías extremeñas, que identifica a un árbol, el Prunus lusitanica, que también se da por aquí, aunque con el nombre de hija. O el til, cuyo plural tantas confusiones ha producido.
o el viñático, quizá el más hermoso de los árboles de la laurisilva. Es un endemismo de la flora canaria. Eso quiere decir que solo vive aquí de forma silvestre. Puede llegar a 25 metros de altura, con troncos de hasta cerca de 80 centímetros de diámetro. Su madera ha sido muy utilizada, pero quizá lo más llamativo de este árbol sea su parentesco con un árbol americano, el aguacatero. Y es que las Islas Canarias no son solo un puente intercontinental, una base de partida al Nuevo Mundo. Es también un puente natural, hablando de naturaleza. El aguacatero, que ha sido introducido recientemente en las islas, sufre aquí el ataque de un hongo mortal, por lo que este majestuoso árbol brinda sus pies para el injerto del árbol de los aguacates. Otro árbol importante de la laurisilva es el mocán, de cuyos frutos comestibles se confeccionaba hace años una especie de miel o mermelada que recibía el nombre de cherzequén. El bosque de laurisilva, siempre verde, exuberante, parece en cierta medida fantasmagórico, pero lo que es sobre todo hermoso. Cuando se ve rodeado, inmerso en las nieblas causadas por las nubes que parecen engancharse en sus ramajes, se transforma en algo mágico y estremecedor. La laurisilva está desapareciendo. En Europa, donde la laurisilva era una formación común durante el terciario, ya ha desaparecido. Tan solo quedan unos ligeros restos en Europa, y precisamente en España. En estas recónditas gargantas de las sierras de Algeciras y Tarifa, en estas gargantas donde aún florece el rododendro y donde los laureles silvestres crecen siempre con estupor. Este bosque único en el mundo, volvemos a decirlo, está desapareciendo. En poco tiempo los árboles que hemos conocido solo podrán encontrarse en unos pocos jardines. Con su desaparición perderemos la oportunidad de conocer plantas aún sin estudiar, relaciones entre ellas que solo aquí se pueden producir. Cuando la laurisilva desaparece, el brezo y la falla ocupan los espacios que deja libre la selva, y es hoy por eso una de las formaciones botánicas más características de las islas. Los brezos alcanzan aquí portes desconocidos en otros lugares. Son verdaderos arbolillos de 4 y 5 metros de altura que dejan en el aire el dulzón aroma de sus diminutas florecillas blancas. Y la falla, con aspecto más parecido a los laureles, nos habla bien a las claras de su relación con la vegetación del piso inferior. En condiciones normales, el fallal brezal se sitúa por encima de la laurisilva y antes de los pinares. Por encima del pinar, las cumbres torturadas de las islas, las cumbres que nos hablan del origen de las islas y de su historia. La historia del árbol santo, que con su lento llorar entre las brumas arrastradas por los vientos permanentes del noroeste, permitió la vida en la Isla del Hierro. Árboles del agua, selvas vírgenes en las laderas canarias. Tesoro incalculable, único, a punto de perderse para siempre.